Oye, Brandon, ¿por qué terminaste Herman con Chávez? La China, papá? Señor, aquí ahí dice, Brandon Mesa, ¿por qué terminaste con la China? Ah, dice Wendy Zamora. Ya empezamos mal, ahí Wendy. Dice. Esa canción no se la toquen, señor. Oye, ¿sí terminaste con ella? Señor, ese es un asunto que durante... No, 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 diga, suéltelo, suéltelo, papá, suéltelo. Es complicado. Okay, ok, descomplícalo, ¿sí terminaste, güey? Totalmente no, señor. O sea, ¿se dieron un break? Nos dimos un break. Ah, o sea, se siguen dando nomás y ya. Para estar más confiados los dos de que vamos a estar juntos. Vamos a, estamos platicando, señor. Porque, de hecho, ya ya tenían ahí una relación que, como marital, vaya, vivían juntos. Sí, ya teníamos ahí una relación muy buena. Sí, pero, la misma de siempre. Como salieron otras cosas, señor, muy malas. No. Entonces, me digas que te pusiste, te portaste mal, güey. No, no, no. Te parto tu mano. No, ¿es por la razón que dejaste Orbital? ¿Qué, ¿se puede decir? ¿A Gomita? No, pero si no, no he dejado Orbital. ¿Anduviste con Gomita? No, no, Orbital. No, Orbital, señor. Bueno, es que dejaste de ir a varios programas porque te fuiste a señor, hay un rumor, hay un rumor que dejó a la China por un examor. Una lástima. ¿Tú dejaste a la China por un examor? No, señor. Había un rumor en redes sociales que estaban diciendo que yo por no una voy ex... a volver con mi ex, señor. Con ni una. Otra vez. Nada que ver. Nada que ver. Ni lo volveré a hacer. Entonces se dieron un break la China y tú. Sí, y seguimos pasándola bien. ¿No estás enojado con la China? No. Para nada. No, ella sí contigo. No, tampoco, señor. Tampoco. Tampoco. Ahorita estamos muy bien. ¿Son amigos con derecho? No, es más que mi amiga. Ah, ya, habla bien. Pero, ven.